El 26 de abril será la última sesión ordinaria que tendrán los regidores del cantón de Pérez Celedón tras 6 años de estar en las curules. David Araya, presidente municipal, dijo que este consejo municipal tuvo que bailar con la más fea, pues tuvieron que enfrentar una serie de circunstancias que se presentaron. Para la historia quedará que aprobaron un plebiscito de revocatoria de mandato en el 2011, por medio del cual se destituyó al alcalde Luis Mendieta. Pero también se dieron una serie de situaciones. Por presión de la comunidad se rechazó el plan regulador que elaboró PROUS de la Universidad de Costa Rica. También se cerró el matadero municipal por presión de las cooperativas. Y se rechazó la construcción de un relleno sanitario tras estudios que no le permitieron hacerlo en una finca en La Ceniza. Este consejo municipal le tocó enfrentar quizá o bailar con la más fea. ¿Por qué? Porque se tuvo que afrontar manifestaciones de todo un pueblo que se opuso rotundamente contra el plan regulador del proyecto, el plan regulador que se tenía entre manos. Sin embargo, ha ido caminando, ya el plan regulador está aprobado, recibido, no aprobado. Hay que hacerle algunas correcciones para ya poder irle dando los otros procedimientos que corresponden según la ley. Araya también dijo que hay logros importantes como la aprobación del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para el mejoramiento de calle La Trocha, que actualmente se lleva a cabo, igualmente la compra de más maquinaria. Además está la aprobación de un proyecto para mejorar las aceras y adaptarlas a la Ley 7600, también las cámaras de vigilancia y la aprobación de recursos para el mejoramiento del mercado municipal y terminal de autobuses. Definitivamente proyectos importantes, tenemos que mencionar el BID cantonal, con el que se reparó y se hizo un trabajo, digamos, mediano en lo que se conoce como la carretera vieja Palmares, lo que es La Trocha. Han habido intentos de parte de este Consejo Municipal como de las cámaras que, a pesar de que estuvieron presupuestados desde hace mucho antes hasta este año, es que ya se ven la colocación de las cámaras de videovigilancia para dar un poquito más de seguridad al cantón de Pérez Celedón. Algunas cosas se concretaron, otras no se pudieron. Regidores como Roy Mora, del Partido Unidad Social Cristiana, y Genil Alvarado, de Liberación Nacional, coinciden en que hubo muchas trabas en este proceso, pero que también se lograron concretar algunos proyectos que por el mal comportamiento de algunos no se vio reflejado. Se intentó hacer algunas cosas buenas, pero no fue posible. No fue posible por muchas situaciones que hay inconvenientes. Estaba plasmado a hacer un buen trabajo, pero al final en realidad no se pudo. ¿Por qué, don Roy? Muchísimo problema entre los mismos compañeros. No se respetan las ideologías de todos y se imponen algunas fuerzas, se imponen algunas decisiones y la mayoría, pues es, al final es la que logra el objetivo y de último termina uno mejor cansado tal vez de luchar por querer hacer algún tipo de cambio, desgastado. Menos favorable podemos pensar que fueron los gritos, una señora regidora que vino a día a día a gritar y a tratar de hacer las cosas mal hechas. Lo bueno, creo que este consejo, además de eso, hemos trabajado en conjunto, aunque no se vean cámaras, pues hemos trabajado la mayoría en conjunto, junto con la administración, para tratar de ver cómo podíamos sacar este cantón adelante. Una de las situaciones que más cuestionan en este proceso, según el presidente municipal, fue el comportamiento de la regidora Kelly Jiménez. Lo bueno es que ya salimos, lo bueno es que vienen gente con ideas frescas, con ganas diferentes de trabajar. Yo de verdad espero que no llegue a pasar de que hayan personas similares dentro de ese consejo municipal, porque sería catastrófico para este cantón. Si le va bien al consejo municipal próximo y al próximo alcalde, Jeffrey Montoya, le va bien a todos los generaleños. Tras 6 años de estar en el Consejo Municipal, cederán su espacio a los nuevos regidores.